es su dirección? 2500. Que casualmente ahora la AFP le va a estar ejecutando unos apagones porque dicen que nosotros como cliente no le estamos pagando el suficiente dinero, simplemente cortar la luz como nos hacen en Cuba. Es una medida absurda porque aquí todo el mundo paga, el que no paga le cortan la luz. El que no paga le cortan la luz. No, no le vamos a entrar si es una compañía millonaria, se gana millones. Ah, mira, pues así andan vestidos por aquí ahora. Estamos vestidos así porque estamos haciendo un recorrido de toda la pequeña Habana. Hoy actualmente estamos quitando electricidad a una casa, está ahí René Carmona, 25. No, no, espera un momento. Ese soy yo. No. ¿Cómo tú vas a cortar? Momentico, René, ¿cómo le vas a cortar la luz a usted en este caso? No, usted está equivocado, porque yo pago la luz mía, usted no puede cortarme la luz. ¿Ok? No puede cortarme, porque eso es un abuso. ¿Cómo que le vas a cortar la luz a René? ¿Qué crees usted? ¿Qué te pasa a ti? ¿Dueño de aquí? ¿O qué le pasa? Bueno, no, eso no puede suceder. No, nada. Bueno, a ver si le puede solucionar. Voy a hacer una llamada. Señor Peckerman. Tengo aquí un individuo que ha estado tocarme, me ha hecho de todo porque dice que no le puedo cortar la electricidad en su casa. Repórtemelo como ilegal de su casa. El hombre no sé de qué origen es. Yo soy cubano, no me da la gana de pagarle, eso es un robo. Hable usted con el sargento Peckerman. Hola, hola. ¿El señor René Carmena? Sí. ¿De la 2500? Correcto, sí. Mire, estamos aquí en la puerta de su casa y lo vamos a cortar a él mismo. ¡No! ¿Qué vas a cortar? Tú no vas a cortar nada. No se atreva porque no tiene para cortarme la luz. Te llama el 911 y rompe. Rómpela porque te llama la policía. Mira, te van a dar. Y no te...